como parte de las últimas filtraciones de los millones de archivos hackeados a la Sedena por parte del grupo Guacamaya, se reveló que el cantante de los llamados corridos bélicos, Luis R. Conríquez, fue contratado para amenizar una fiesta privada de Ricardo Ruiz Velasco alias el Doble R, líder del grupo élite del cártel Jalisco Nueva Generación. La Sedena supo de este festejo gracias a varios videos de la celebración que se filtraron en redes sociales, en los que aparecía el artista y los festejados, informó el periódico Milenio, con documentos obtenidos por Guacamaya. El festejo sucedió el 25 de junio del presente año, en un rancho en la Sierra de Jalisco que delimita con Zacatecas, a 16 kilómetros de Ixtlahuacán del Río. De acuerdo con el informe difundido por Milenio, al menos 20 vehículos con sicarios del grupo élite del cártel de las cuatro letras subieron a la sierra para dichos festejos, en los que también se detectó la participación de Heraclio Guerrero Martínez alias Tío Laco. Según información filtrada en los documentos hackeados, Luis R. Conríquez fue calificado como cantante exclusivo del cártel Jalisco Nueva Generación por la Sedena, que además señala que el cantante sonorense fue una de las piezas claves para que se descubriera la propiedad de Ricardo Ruiz Velasco el Doble R. Cabe destacar que Luis R. Conríquez tiene algunas canciones y corridos dedicados a personajes del narcotráfico. Uno de ellos se titula Las hazañas del Doble R, que el cantante escribió e interpreta junto a La Ventaja, para Ricardo Ruiz Velasco el Doble R. El corrido narra que, en Guanajuato, se encontraron militares y un convoy de civiles armados encabezado por el Doble R. Ruiz Velasco usó un altavoz para decir a los soldados que no tenían intención de intercambiar balas, ya que se encontraban cuidando el terreno. Aún así, advirtió que cientos de hombres armados llegarían para dar apoyo en caso de ser necesario. No queremos pleito, pa' que calentar terreno, yo ando cuidando el terreno como usted, cita el intérprete. Según el corrido, la reacción de los soldados habría sido dejar ir al grupo élite rumbo a un encargo no especificado, que presuntamente fue orden del Mencho. Cuando volvieron, los militares les habrían dejado pasar e incluso agradecido. En la parte final del corrido se resaltó la figura del Doble R, además se habló del equipo que tiene el escuadrón del llamado cártel de las cuatro letras, como drones monstruos y explosivos. Y es precisamente en este video que circuló en redes sociales, donde se escucha al cantautor interpretando este corrido, imágenes que según la información difundida por Milenio, serían de la celebración de la fiesta del Doble R donde Conríquez habría sido contratado. Finalmente, tras darse a conocer esta información difundida por el diario Milenio el pasado 16 de noviembre, el cantante negó que tenga relación con integrantes del crimen organizado y acusó que dichos señalamientos son carentes de verdad y tienen intención de dañar su imagen artística. Lo difundido irresponsablemente constituye un daño al honor y la reputación de Luis R. Conríquez, afectando no solo su actividad y carrera artística, sino más aún su vida privada, detalló Cartel Music, su oficina exclusiva, en un comunicado. Además, aseguró que no se descartará el uso de acciones legales en contra de quienes hayan publicado la información referida. Luis R. Conríquez es conocido como el rey de los corridos bélicos y cuenta con alrededor de 11.9 millones de oyentes al mes en la plataforma Spotify. Entre sus canciones más reconocidas también está JGL, en referencia al Chapo Guzmán. Debutó como solista en 2018 y posteriormente se sumó a la discográfica Cartel Music.